Bueno, señores, ya el país tiene una nueva procuradora fiscal electoral. Con la designación de Gisela Cueto como procuradora fiscal electoral, se lleva un poco de tranquilidad en este aspecto. ¿Por qué? Porque se trata de una fiscal de carrera, de una mujer entregada a su profesión y a estos menesteres de la fiscalía. Entonces, estarían los fiscales que están en los diversos pueblos al servicio de la Fiscalía Electoral, teniendo que reportarse con una fiscal de carrera que va a pedir que las cosas se hagan correctas. Entonces, el país está estrenando una nueva procuradora fiscal. Y esta procuradora fiscal que estrena la República Dominicana es una procuradora fiscal que tiene un amplio historial en el Ministerio Público y que podría hacer un gran trabajo. Entonces, la designada titular interina de esa Procuraduría, Gisela Cueto, dará asesoría y asistencia a 36 fiscalías del país, las cuales tienen por mandato de la ley investigar todos los delitos, incluyendo la violación a la ley de régimen electoral, la 1519. La magistrada, quien además es la titular del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, será dotada de todas las herramientas necesarias para que pueda realizar un buen desempeño de sus funciones. Cueto fue seleccionada por el Consejo Superior del Ministerio Público luego de acoger una terna enviada por el Consejo Económico y Social, que incluyó además al titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, Jonathan Baró. Además, el referido consejo también evaluó a los magistrados Francisco Berroa y Casilda Báez, titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo y titular del Departamento de Dictámenes Civiles de esa Procuraduría respectivamente. O sea, incluyeron dos de los de el señor Jean Alain, por si acaso. Jean Alain metió dos de lo de él. Es que siempre, ustedes se imaginan que después de ese diálogo, después de toda esa vuelta que dieron, hubiese salido el Consejo del Ministerio Público designando a otro que no fuera uno de los que envió ese diálogo. Pero, por suerte, designaron a Gisela Cueto, y Gisela Cueto es una fiscal de carrera que ha estado haciendo un gran trabajo y que mantiene una buena relación con diversos sectores, pero mantiene su independencia. Ha estado en esa procuraduría por muchos años y ha estado al frente de ese departamento que ella dirige, el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República. Ha estado ejerciendo su mandato desde ahí con mucho tacto, y por eso, pues yo creo que sí, que lleva tranquilidad la designación de Gisela Cueto, y esperemos que esto pues conlleve a tranquilizar a los sectores políticos opositores en la República Dominicana. Y digo que lleve a tranquilizar porque hay preocupación.
son muchos los que están viendo que están viendo que se está violentando algunos estamentos y que no se hace nada. Ahora veremos si van o no presos los que se dediquen a comprar cédulas.